señores, yo soy el San Cosmeño. Un hombre formal, a carta cabal, también servicial y sin interés. Ofrezco mi mano sincera de amigo. Señores, yo soy el San Cosmeño. Me llaman así porque soy de allá, del Pago Pora, donde yo nací, muy cerca de la Virgencita de Itatí. Me gusta cantar, me gusta bailar, para todos he darme maña. Y en un chamamé florearme yo sé, si la dama me acompaña. Señores, yo soy el San Cosmeño. ¿Y el Zapucay Federal dónde está? Es un placer inmenso volver a esta fiesta. Vine de muy pequeño, a los 18 años, allá por el año 2006, a competir con todas las ilusiones. Y hoy, después de 18 años, volviendo como solista, para mí, en particular en lo personal, es una bendición muy grande de Dios poder estar compartiendo con ustedes. Y desde mi Taibaté natal y con la mano en el corazón, les voy a cantar. Yo soy Zahuatán, orejano del Palmar. Más de alguna vez ya me quisieron amansar. Soy madera dura, Santa Rosa o Virasoro. Soy naranja dulce en Bellavista y Mocoretá. Yo soy un dorado lomeando en Itaibate. Y cuando me enojo me transformo en yarará. Soy toro pichay allá en Verón de Astrada. Soy vieja cachuera en el manso Uruguay. Yo soy Zahuá, soy yaguareté. Soy el correntino, soy el chamamé. Soy Zahuá, me gusta el cuchillo, guarda si me enojo, hijo de Cabral. Soy un salvaje trasplantado del malezal a la gran ciudad. Yo soy Zahuá, me crié en Federal. Mi padre jinete del paraje Arerungua. Mi abuela es de esquina y mi abuelo paraguayo. Trajo en su maleta el idioma bañeje. Yo ya soy así y pocos a mí me entienden. Creo en la Itatí, soy peregrino bien creyente. Isidro Velázquez, gaucho lega Antonio Gil, y de Yapa cuento que aquí nació San Martín. Yo soy yarará, soy yaguareté, soy el correntino, soy el chamamé.
soy aguará. Me gusta el cuchillo, guarda si me enojo, hijo de Cabral, ya que si me enojo, yo soy sangua. Tienes 20 años, ¿quién diría? Tus ojos preciosos me van a dejar. Ábrelos y mira, mira la tristeza que dejas en torno de tanta ansiedad. Todo te lo llevas, vida mía, tus ojos, tus besos, tus sueños de amor y aquella promesa que abriera la herida que hoy llevo sangrando en mi corazón. Mírame, despierta, vida mía. Cantamos. Tú no debes irte sin hablar. Mírame viviendo como lo hacía cuando me decías no te de olvidar. Háblame, levanta la cabeza, quiero que me vuelvas a besar antes que te alejes y que el frío te envuelva en las sombras de la eternidad. Soy argentino, señores, bautizado en el Paraná. Desde niño y en la cuna una verdulera ya me supo acompañar. Un chamamé fue mi padre y mi madre, un solo corazón. Argentino y correntino, peregrino de la fe, orgulloso de mi pueblo, te estoy nombrando Itaibaté. Arriba esos pañuelos, va, y arranca la fiesta. Arriba TV Pública, va. Crescencio Lejano y Cabaña. Gracias. Quiero agradecer a la comisión por tenerme en cuenta. Saludar a toda la gente que no pudo venir también. Está siguiendo por la televisión pública, por T5 Satelital y muchos medios. Ahora vamos a continuar con una obra que quiero presentar aquí. La compuse con un amigo llamado Carlos Campodónico, Los Pagos de Gualeguay. Hermano de Mariela Campodónico, mi gran amiga, también acordeonista. Muchacha del interior. Con un puñado de sueños, vos miraste el más allá, buscando un nuevo horizonte, marchaste a la gran ciudad, tímida imagen trigueña,
paso firme y soledad de escondidas inocencias en corazas de cristal, aferrada a la esperanza y un futuro que vendrá. Muchacha de tierra adentro, muchacha del interior, ojitos color de cielo, déjame escuchar tu voz. Muchacha de tierra adentro, muchacha del interior, ojitos color de cielo, déjame escuchar tu voz. Muchacha, déjame abrigarte el corazón, abrazando tu sueño y volando hacia un mundo mejor. Mi chamamé hoy te acobija como aquel domingo que saliste acompañada por Dios. El destino te espera ansioso por verte crecer y mi corazón te canta emocionado como el colibrí a la flor. Muchacha de tierra adentro, muchacha del interior, ojitos color de cielo, déjame escuchar tu voz. Muchacha de tierra adentro, muchacha del interior, ojitos color de cielo, déjame escuchar. Muchas gracias. Voy a invitar a un amigo que va a tocar la guitarra conmigo. Es de acá. Su apellido es muy difícil, entonces yo lo llamo. Bienvenido al escenario, Ernesto Montiel, al amigo Tolato. ¡Fuerte el aplauso! Me dice que es como el truco, pero ¿cómo? Trucot, ¿viste? Allá somos todos Gómez, Ramírez, nomás allá en corriente, entonces es más fácil. Acá está complicado el asunto, entonces le digo Tolato nomás. Es uno, para mí, uno de los mejores guitarristas que existe en la Argentina, Latinoamérica, y es de acá, de Federal, y es mi amigo. Y se merece el respeto y el aplauso de toda la platea, como dice Simón de Jesús Palacio, allá por los bajos de Corrientes.
¡Viva la patria! ¡Viva Tolato! ¡Viva Federal! ¡Y viva el chamamé nomás! Les voy a contar algo cortito. Acá les gusta la calandria, pero cuando yo tenía 16 años me encontré en un quilombo allá en una estancia, en una yerra, porque apareció el peón de la estancia y me dice: Diego, tocate la calandria, porque cada vez que toca me hace acordar mi guayna. Y empiezo acá. Ahí viene el patrón de la estancia y me dice: Diego, si vos no tocás kilómetro 11, yo te echo de la estancia. Soy el patrón. Y ya sacó un cuchillo con el cabo de guampa, ¿vio? Y entonces viene con el cuchillo el patrón y le digo: bueno, jefe, no hay problema. Y empiezo acá de este lado. Bueno, en ese pleito, en ese quilombo, como le llamo yo, que se armó, en un lugar en donde no hay seguridad privada, no hay policía, en Baedeaña, no hay nada. Le digo yo: ¿cómo hacemos acá? Porque yo quiero salir airoso de esta situación. Sentate vos acá, le digo al peón, y escuchá solo la mano derecha acá. Y al patrón le digo: sentá y escuchá solamente la mano izquierda, kilómetro 11. Y me dice: ¿y qué es lo que vas a hacer? Y voy a tocar los dos temas, pero en simultáneo. Se ríe la señora, ¿eh? Y entonces me dice: pero no, me dijo el cura de Federal que no se puede estar en la misa, en la procesión. Tenía que estar en uno y después. Y le digo yo: ¿y qué quería apostar? Bueno, vamos a apostar, porque yo no voy a salir acá con una puñalada. Y no sé, lo que vos quieras, te presento a mi sobrina que está en Federal, no hay problema. Me dice: no, vamos a hacer otro porque yo estoy casado, le digo, no. Si yo toco los dos temas al mismo tiempo, el año que viene me van a contratar de nuevo en Federal. Y en la fiesta nacional de Corrientes y Murucuyá también, ¿eh? Ojo, sigo y ojo. Ustedes no se salvan, se vinieron los correntinos, pues no se salvan. Vamos a intentar en la réplica el anteúltimo tema, después cerramos con el acordeón, ¿eh? La calandria de kilómetro 11, vamos a ver si sale. La noche de Federal, la noche chamamecera mundial de chamamé. Quédate, te invito a hacer el último con el acordeón, porque la verdad que... Vamos a hacer la despedida. Y muchas gracias por los aplausos, por la atención. Nosotros venimos de un viaje largo por el Paraguay, pasamos por Murucuyá, Mantilla, y ahora vinimos acá y no queríamos estar ausentes en esta fiesta. Así que les agradecemos de corazón. De la tierra del Sargento Cabral, Saladas, Corrientes, Faustino Flores. Fuerte el aplauso. De Corrientes Capital, Iván Luque, fuerte el aplauso en el bajo. Mi hermano menor, Ariel Gutiérrez, nació en Ituzaingó, pero se crió en Itaibaté, fuerte el aplauso. ¿Quién les habla? Diego Gutiérrez, un amigo del Festival de Federal. Sí, señores, bien lo sé que soy música orillera. Algunos me llaman campera y otros dicen no sé qué, pero yo no sé por qué. Alguien duda de mi origen y no sé por qué se afligen. ¡Si yo soy el chamamé!
raja brava y amarillo el chororó. Si hasta el pecho colorado parece haber madrugado despertando al albardón. Y al mojarse en Coemba con el rocío de la aurora, llora su luto el canao en la laguna Totó. ¡Fuerte el aplauso federal!